Y el sistema de salud de Guanajuato intensificó las actividades de prevención del suicidio en los 46 municipios del estado, por supuesto, incluidos Guanajuato, Silao y Romita. Dichas actividades son contempladas en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se habrá de conmemorar precisamente el día de mañana, 10 de septiembre, con el lema "Hablemos del suicidio, cambiemos la narrativa". Las actividades tienen el objetivo de visualizar que el suicidio existe, que es multifactorial y también pues es prevenible. Es luchar contra el estigma que aún existe entre la atención de la salud mental. Sobre este tema, la titular de la Secretaría de Salud en Guanajuato, Ligia Arce Padilla, hizo un llamado a la población a identificar síntomas de alarma, escuchar sin juzgar y activar redes de apoyo para involucrarse con el sufrimiento emocional de las personas que están en riesgo. Dijo, tan solo en el sistema de salud este año se han aplicado 22.469 herramientas de detección de riesgo de suicidio, identificado oportunamente a 82.450 personas en riesgo y se atendieron 10.516 consultas para riesgo de suicidio a través de la red de servicios de atención a la salud mental.